Welcome to the community meeting for the Bomber Heights, Como, Morningside, and Avenue J and Avenue K Infrastructure Improvement Project. Your project manager is Chris Underwood. You can reach him at 817-392-2629 or email john.underwood@fortworthtexas.gov, and Fort Worth, Texas is spelled out. If you can see the screen, you can post your questions in the chat. If you're new to this, the chat icon is in the bottom right-hand corner. Click on that and you can post your question. If you can't see the chat function and you're a call-in user, we will field all of the chat questions first, and then we'll field questions from our call-in users. If you want to go to the website link, the link on the City of Fort Worth website for this project, it is www.fortworthtexas.gov/projects/CFW Bomber Heights Como Morningside Avenue J Avenue K Infrastructure. This meeting is being recorded and it's also being translated into Spanish. Hilda Zuniga is now going to translate what I just said. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la junta del día de hoy. Esta es una junta virtual sobre las mejoras de infraestructura a las comunidades de Bomber Heights, Como, Morningside, las avenidas J y la avenida K. Esta presentación está siendo grabada. Si ustedes están llamando por teléfono, pueden esperar. Vamos a contestar preguntas que están primero en el área de comentarios, seguidos por aquellas personas que están llamando por teléfono. Al ratito vamos a dar la dirección del correo, de la página de internet, donde pueden encontrar más información adicional sobre esta junta y todos los documentos relacionados con el proyecto. De nuevo les damos la bienvenida y les recordamos que si ustedes tienen una pregunta, lo pueden poner en el área de comentarios. Okay, Chris Underwood is going to take over the presentation. Good evening. I'm going to start with the agenda to let you know how this is going to play out. First, we have the introductions. Second, we have project overview. Then we'll have project areas, frequently asked questions, and then a construction timeline. La agenda para la junta del día de hoy, vamos a seguir, por ejemplo, vamos a comentar con las presentaciones de las personas que ustedes se comunicarían si tienen alguna pregunta, las generalidades del proyecto, la área que cubre el proyecto, alguna pregunta o respuesta que tengan o que ya tengamos nosotros del público y la programación de la construcción. Your construction project team includes me, the project manager, Chris Underwood. My number is 817-392-2629. My email is john.underwood@fortworthtexas.gov. The inspector is Roderick Wallace. His phone number is 817-350-3321. His email is roderick.wallace@fortworthtexas.gov. The call center for after hours or non-emergency is 817-392-8306. Our contractor is Woody Contractors. Trent Woody is the superintendent. His number is 817-401-1902. His email is trentwoody@sbcglobal.net. And Jay Rose is the on-site foreman. His number is 817-401-1904. And his email is jerose@sbcglobal.net. El equipo de construcción con los cuales ustedes pueden comunicarse tienen, por ejemplo, al gerente de proyecto, que es la persona que les está hablando ahorita, Chris Underwood. Su teléfono es el 817-392-2629. Correo electrónico para
Chris es john.underwood@fortworthtexas.gov. El inspector del proyecto es Roderick Wallace. Él lo pueden comunicar al 817-350-3321, al correo electrónico roderick.wallace@fortworthtexas.gov. Si quieren comunicarse al centro de llamadas, sería el 817-392-8306. La constructora para este proyecto es Woody Contractors. El superintendente de la constructora es Trent Woody. El número a llamar para él sería el 817-401-1902. O se pueden comunicar con él también al correo electrónico trentwoody@sbcglobal.net. Al encargado de las cuadrillas en el sitio de construcción es Jay Rose y a él lo pueden llamar al 817-401-1904 o comunicarse con él al correo electrónico jerose@sbcglobal.net. The project overview. This project is in City Council Districts 3, 5, and 8. Water mains and sewer mains will be replaced in 3 areas. City-owned lead service lines will also be removed and replaced. The streets will be resurfaced following the water and sewer construction. Las generalidades del proyecto incluyen que el proyecto se encuentra en los distritos municipales 3, 5 y 8. Se reemplazará la tubería del agua y del drenaje sanitario en 3 áreas, incluyendo las líneas de servicio municipales hechas de plomo. Se recubrirán las calles después de terminadas las labores de construcción. The project area, one of the project areas is Desert Ridge from Camp Bowie Boulevard, also State Highway 377, to Southwest Boulevard, State Highway 183, water and paving, Council District 3. The water will be replaced in Desert Ridge from Camp Bowie Boulevard to Southwest Boulevard, followed up with the street being resurfaced. Hay varias áreas de proyecto para este proyecto en total. Una de ellas es Desert Ridge, que va desde el Boulevard Camp Bowie, que también se le conoce como es la carretera 377, hasta el Boulevard Southwest, también conocida como la carretera 183. En esta área se van a hacer trabajos relacionados con el agua potable y se van a repavimentar las calles. Este es un sitio que se encuentra en el Distrito 3 y, como lo dije, se van a reemplazar la tubería del agua en Desert Ridge desde el Boulevard Camp Bowie al Boulevard Southwest, seguido por el revestimiento de las calles. Another project area is Kilpatrick Avenue from Bryan Irvin Road North to Halloran Street, water and paving in Council District 3. The water will be replaced in Kilpatrick Avenue from Bryan Irvin Road to Halloran Street, followed up with the street being resurfaced. Otra de las áreas del proyecto incluyen la Avenida Kilpatrick desde Bryan Irvin Road North a la calle Halloran. Aquí se van a hacer, se va a reemplazar la tubería del agua y se va también a repavimentar la calle. Esta área también se encuentra en el Distrito 3 y, como les digo, se reemplazará la tubería del agua en la avenida Kilpatrick desde Bryan Irvin Road a la calle Halloran, seguido por el revestimiento también de las calles. Next project area is Avenue J from Collard Street to Little Street, water and paving, Council District 8. And Avenue K from Collard Street to Bishop Street, water and paving in Council District 5. The water will be replaced in Avenue J from Collard Street to Little Street and Avenue K from Collard Street to Bishop Street, followed up with the streets being resurfaced. Otra de las áreas del proyecto incluyen la avenida J desde la calle Collard a la calle Little. Aquí se va a trabajar la tubería del agua y se va a repavimentar la calle. Esta área se encuentra en el Distrito Municipal 8.
La área del Distrito Municipal 5 incluye la avenida K desde la calle Collard a la calle Bishop. También se va a trabajar con el agua potable y la pavimentación. Se van a reemplazar las tuberías del agua en la avenida J desde la calle Collard a la calle Little y a la avenida K desde la calle Collard a la calle Bishop. Seguido también, como les comentó, la repavimentación de la calle. The next project area is Marion Avenue from New York Avenue to Mississippi Avenue, water and paving, Council District 8. Also the alley between East Mulkey Street and Marion Avenue from New York Avenue to Mississippi Avenue, sewer, that's Council District 8. The water will be replaced in Marion Avenue from New York Avenue to Mississippi Avenue, followed up with the street being resurfaced. The sewer will be replaced in the alley between Marion Avenue and Mulkey Street from New York Avenue to Mississippi Avenue, followed up with the alley being restored with hydromote seating. Otra de las áreas incluye dos áreas en el municipio 8. La primera sería la avenida Marion desde la avenida New York a la avenida Mississippi. Aquí se va a trabajar la tubería del agua y la pavimentación de la calle. La segunda área dentro del mismo distrito incluye el callejón entre la calle East Mulkey y la avenida Marion desde la avenida New York a la avenida Mississippi. En esta área se va a trabajar o se va a reemplazar la tubería del drenaje. So, questions, why are we doing this project? Fort Worth prioritizes water and sewer line replacements based on available data, which includes the water main break history, leak history, CCTV, closed circuit TV inspection, age of the line, line material, and whether there are lead service lines. Replacing the city-owned lead service lines is the priority with this project. These top projects are initiated by either TPW determines the street needs rehabilitation and inquiring with water department if water and sewer main conditions require replacement, or water department determines the water and sewer mains require replacement and inquires with TPW if street conditions require rehabilitation. Due primarily to the existing number of lead water services, the age, break history, and condition assessment of the water and sewer mains, the water department determined replacement of the mains are necessary with TPW participating in the street rehabilitation. Entre las preguntas que más recibimos están, por ejemplo, las que van a seguir. Una de ellas sería, ¿por qué se hace este tipo de proyecto? Fort Worth prioriza el reemplazo de la tubería de agua y drenaje sanitario basándose en la información que se tiene, por ejemplo, el historial de las rupturas y de las fugas, las inspecciones de cámaras hechas de circuito cerrado, la edad y el material de la tubería y si es de plomo o no. El reemplazo de las líneas de servicio municipales hechas de plomo son una prioridad para este proyecto. Este tipo de proyectos se originan ya sea por alguna de las siguientes, que el Departamento de Obras Públicas determina que la calle necesita ser repavimentada, se comunica con el Departamento del Agua para ver si existe alguna tubería de agua o del drenaje que necesite ser reemplazada. De esa así, se juntan y tratan esta situación. Otra de las formas que pudiera darse este proyecto es que la compañía de agua determina que sí hay una tubería de agua o del drenaje que necesita ser reemplazada y se comunica con el Departamento de Obras Públicas para ver si ellos tienen la necesidad de hacer reparaciones en alguna de las calles. O simplemente la compañía de agua determina que es necesario el reemplazo de la tubería junto con obras públicas encargándose de la rehabilitación de la calle, primordialmente, debido a la presencia de líneas de servicio hechas de plomo, la edad de la tubería, el historial de las rupturas y las fugas y la condición de la tubería de agua o del drenaje. Another frequently asked question is, how do you determine that a line is lead? Fort Worth Water has been doing
and the inventory of the city-owned water service lines and replacing those lines for more than 5 years. Our field operation crews and meter service crews do what is called a scratch test of the pipe to determine if the material is lead. Otra de las preguntas que recibimos con frecuencia es, ¿cómo se determina que la línea en realidad es de plomo? Bien fácil. La compañía de agua de Fort Worth ha hecho un inventario de todas las líneas de servicio municipales, reemplazándola desde hace 5 años. Las cuadrillas de los trabajadores de operaciones de campo y servicios de medidores, a medida que van encontrando tubos, realizan lo que llaman la prueba del rascado sobre el tubo para determinar si el material es o no de plomo. Another frequently asked question is, what part is lead? The city side of the line starts at the main in the middle of the street and goes to the customer's meter. The customer side of the service line goes from the meter to the house and includes all plumbing inside the house. The city's inventory has determined that some of the services in the city on the city side are lead, but have found none of the services to have lead on the customer side. The majority of the customer side services are galvanized pipe. Otra de las preguntas es, ¿qué parte es plomo? Es decir, ¿qué parte de la tubería es plomo? Si se fijan en la gráfica, la parte de la línea que le pertenece al municipio comienza en la tubería que se encuentra en medio de la calle y que llega hasta el medidor. La parte de la tubería que le pertenece o que es responsabilidad del dueño de la propiedad va desde el medidor hasta el hogar e incluye toda la plomería dentro del hogar. El inventario municipal determina que algunos de los servicios del lado del municipio son de plomo, pero ninguno del lado del usuario hasta el momento. La mayoría de los servicios del lado del usuario son hechos de tubo galvanizado. Another frequent question is, how do we know if we have lead in our home? Fort Worth offers a free test to determine lead levels in your drinking water if we are replacing the city-owned lead service lines in your area. Call 817-392-4477 for an appointment. If the city is not replacing city-owned service lines in your area, you can request a lead water analysis of your tap water. The cost is $15 per faucet. Download the request form at www.fortworthtexas.gov/files/assets/public/water/documents/water/quality/lead/lead copper test form PDF. Staff will explain how lead gets into drinking water and low-cost steps to minimize exposure for the short term. The only long-term solution is to replace all lead plumbing components. For more about lead in drinking water, go to the City of Fort Worth website, www.fortworthtexas.gov/departments/water/lead. Otra pregunta importante sería es, ¿cómo saber si tenemos plomo o no en casa? Fort Worth ofrece pruebas gratuitas a las personas del área donde se reemplazan las líneas de servicio hechas de plomo para determinar los niveles de plomo en el agua potable. Si tiene preguntas o quiere hacer una cita, le invitamos a llamar, a que llame al 817-392-4477. Si el municipio no está reemplazando las áreas de servicio en su área, usted como quiera puede solicitar un análisis de plomo. El costo por cada llave de agua es de $15. Descargue el formulario para pedir su cita y su análisis de plomo en la dirección que se muestra en el punto 2. El personal también le explicará cómo es que llega el plomo al agua potable y los pasos a bajo costo que puede hacer a corto plazo para reducir estar expuesto. La única solución a largo plazo es reemplazar totalmente toda la plomería de su hogar. Para más detalles sobre el plomo en el agua potable, puede visitar la dirección de internet que se encuentra en el cuarto punto de esta página. Another
Another frequent question is, how are customers notified about the lead? Customers directly impacted by city-owned lead service lines were notified by letter in April of 2021. Customers also received a mailer in late May inviting them to this WebEx community construction meeting. For more about lead in drinking water, go to www.fortworthtexas.gov/departments/water/lead. The contractor and our inspector will also hang a lead information packet on the door for those affected customers with lead services being replaced on the city side. Y bueno, se preguntarán cómo es que notificamos a los usuarios cuando se encuentra el plomo. Bueno, y es que a las personas directamente afectadas por las líneas de servicio municipales hechas de plomo, se les avisó por correo en abril de este año. También recibieron una carta por correo a finales de mayo invitándolos a esta junta virtual de construcción. Para más información sobre el plomo y el agua potable, visite www.forwardtexas.gov/departments/water/lead. Ahí encontrará más información sobre esto. El contratista y o inspector también dejarán un paquete informativo sobre el plomo en las puertas de quienes pudieran verse afectados por las líneas de servicio municipales hechas de plomo que están por reemplazarse. Another frequent question is, do you replace the water line up to my house? We will replace a city-owned service line, water meter, and meter box, and we'll repair the street. If you are directly impacted by the replacement of the city-owned lead service lines, you received a letter in April letting you know that your side of the water line is copper, galvanized, PVC, or HDPE. This project will only be replacing the city portion of the service lines from water main up to and including meter and meter box. The service line from the meter to the house is private plumbing and will not be included in this construction project. Otras de las preguntas que recibimos es, ¿van a reemplazar las líneas de agua que va hasta mi casa? Y bueno, el municipio reemplazará las líneas de servicio municipales, el medidor de agua y la caja del medidor, y obviamente se repavimentará la calle. Si usted se ve directamente afectado por el reemplazo de las líneas de servicio municipales hechas de plomo, usted recibió una carta en abril informándole que la parte del tubo de su lado es de cobre, o sea, o de tubo galvanizado, PVC o de HDPE. Con el proyecto solo se reemplazará la parte de la línea del servicio del municipio, desde la tubería grande que va en la calle hasta el medidor, incluyendo el medidor y la caja del medidor. La línea de servicio del medidor al hogar es parte de la plomería privada y no se incluye en este proyecto de construcción. Will you need access to our property? No. The entirety of this project will be conducted in the public right-of-way, which is generally the street width plus the 10 feet behind the curb. If for any reason the contractor does need access to your property, you will be notified. Will our sewer service be disrupted? Sanitary sewer service will not be interrupted. New sewer cleanouts will be installed at the property line. The sewer cleanouts provide crews easy access if a backup or blockage occurs. The sewer cleanout also serves as a line of demarcation, meaning the service line from the cleanout to the sewer main is the public portion of the service and is the city's responsibility to maintain. The service line from the cleanout to the house is the private portion or plumbing and is the property owner's responsibility to maintain. ¿Necesitarán acceder a mi propiedad? Nos preguntan. La respuesta es no. La mayor parte de este proyecto se realizará en el derecho real, que generalmente se encuentra en la calle más de 10 pies detrás del cordón vial. Si por alguna razón el contratista necesitara acceder a su propiedad, se le va a notificar con tiempo. También nos preguntas si se interrumpirá el servicio del drenaje. La respuesta es no. El servicio de drenaje no resultará interrumpido. Se instalarán nuevos registros del drenaje en la línea divisoria. Esto facilitará el acceso de las cuadrillas
a la tubería del drenaje al ocurrir algún tipo de obstrucción. Los registros del drenaje sanitario también fungen como una línea de marcación, lo que significa que la línea de servicio desde el registro de la tubería del drenaje es la porción pública del servicio y la responsabilidad del municipio. La línea de servicio desde el registro al hogar es la porción o la plomería privada y esta es responsabilidad del dueño de la propiedad. Will our water be turned off? Water will be turned off for 15 to 30 minutes when service is transferred from the existing line to a temporary water line, and when the service is transferred from the temporary to the new water line. There should be no need for extended service interruptions, but if there becomes a need for extended service interruptions beyond the transfer of services, all customers will be notified with a date and an estimated time frame of interruption. Otra pregunta muy importante que nos hacen es si se cerrará el agua. Se cerrará el servicio de agua unos 15 o 20 minutos cuando el servicio se transfiera de la actual línea a la línea de agua temporal y cuando el servicio se transfiera de regreso de la línea temporal a la nueva línea permanente. No debe haber la necesidad de exceder las interrupciones del servicio, pero de ocurrir la necesidad de extender las interrupciones más allá del tiempo de transferencia de servicio, se les avisará la fecha y la hora aproximada de dicha interrupción. What happens if my property is damaged? The contractor will take pictures and video of the property before breaking ground. We also encourage property owners to take pictures and video of their property before construction commences. This will be for your and the contractor's protection. If any property damage occurs, video and pictures can help to confirm that said damage happened before, during, or after construction. The contractor will be responsible for restoring to original condition any damage that occurs due to the construction. Will the construction affect my irrigation? The contractor will ask property owners to turn on the irrigation system so sprinkler heads can be located and flagged. The contractor has to cap irrigation lines before construction starts. The contractor will replace capped or damaged irrigation systems. There will be some water meter relocations out of driveways, which will require relocation of irrigation system controls. The contractor will be responsible for repairing any irrigation systems damaged due to the construction. Bueno, ¿y qué pasa si mi propiedad resulta dañada como resultado de esta construcción? El contratista tomará fotos y video de las propiedades antes de iniciar sus labores. Animamos a los dueños de las propiedades y negocios a hacer lo mismo, tomar fotos y video de su hogar o su negocio antes de iniciar la construcción. Esto es para la protección tanto de usted como del contratista. Si una propiedad resulta dañada, el video y las fotografías nos ayudarán a confirmar que los daños ocurrieron antes, durante o después de la construcción. El contratista se responsabilizará de restaurar cualquier daño que resulte de la construcción. También nos preguntan, ¿la construcción afectará mi sistema de riego? La respuesta es que el contratista pedirá a los propietarios encender sus sistemas de riego para ubicar y marcar las cabecillas del sistema. El contratista debe taponear las líneas de riego antes de comenzar la construcción para evitar daños. El contratista también se reemplazará cualquier sistema de riego taponeado o dañado como resultado de la construcción. Habrá algunas reubicaciones del medidor para quitarlos de las cocheras o de las entradas a las cocheras, lo que incluye también la reubicación de las cajas del control del sistema de riego. El contratista se responsabiliza de reparar los sistemas de riego dañados como resultado de la construcción. Will the street be replaced? Following the water and sewer construction, the full width of the street will be rehabilitated with a new asphalt surface. The street rehabilitation is going to be performed by a pulverized and overlay procedure, basically tilling up the existing asphalt and base, compacting and laying a new 2-inch surface course over the street from curb to curb. The existing curb and gutter
sidewalks and driveways will not be replaced except in certain circumstances. The replacement of curb and gutter, sidewalks, and driveways will be limited to damaged portions, either those that are currently in a damaged state or those that are damaged by the contractor during construction. For example, the contract may need to remove and replace some curb and gutter and sidewalk to restore services. The contractor will also remove and replace driveway approaches that currently have water meters installed in the approach following water meter relocations. Otra de las preguntas importantes es, ¿se reemplazará la calle? Bueno, después de terminada la construcción de la tubería del agua y del drenaje, se reparará toda la calle por completo con un nuevo revestimiento de asfalto. La reparación de la calle se realizará usando el procedimiento de pulveración o revestimiento, básicamente remover el actual asfalto y la base para luego revestir con 2 pulgadas de asfalto sobre la calle. No se reemplazarán los actuales cordones viales, las alcantarillas, las aceras y cocheras, excepto en circunstancias especiales. El reemplazo de los cordones viales, las alcantarillas, las aceras y las cocheras se limitará a solamente aquellas que estén dañadas. Ya sea que se repara únicamente las que se encuentran y que son dañadas durante la construcción. Por ejemplo, el contratista pudiera necesitar de remover y reemplazar algún cordón vial, alguna alcantarilla, una acera para restaurar los servicios. El contratista también removerá y reemplazará las entradas a cocheras donde se encuentran instalados los medidores de agua. The timeline for this construction will be, the construction begins in summer of 2021, later this summer. The contractor will start at Avenue J and Avenue K. Then he will move to Marion Avenue, then Kilpatrick Avenue, then Desert Ridge Drive. The project end date is in the summer of 2022. La programación de la construcción es la siguiente. Se espera que la construcción inicie durante el verano de este año. El contratista iniciará en la Avenida J y la Avenida K. Después se mueve a la Avenida Marion, seguido por la Avenida Kilpatrick y finalmente se mueve a Desert Ridge Drive. La fecha para terminar es aproximadamente el verano del próximo año. How will you notify us? The contractor will put door hangers on your front door 7 days before and 1 day prior to the start of construction. If you have any extenuating circumstances or have questions about the construction, please call 817-392-8306. The door hanger will have this number on it as these are generic door hangers. Also, affixed will be the contractor's and inspector's contact information. They will be your primary contact for the most prompt service regarding any questions or concerns, as they are on site daily. If you prefer, you're more than welcome to call me, the project manager, with questions and concerns as well. Y bueno, se preguntarán cómo se nos va a avisar cuando empiece la construcción. El contratista colocará tarjetones informativos como el que se ve aquí a la derecha en las puertas 7 días antes de que comience la construcción y otra vez 1 día antes de que comience la construcción. Si tiene alguna circunstancia especial o alguna pregunta sobre la construcción, favor de comunicarse al 817-392-8306. El tarjetón informativo contará con este número de teléfono y los números de contacto del contratista y del inspector. Ellos serán su contacto directo para cualquier situación o pregunta relacionada con la construcción. Ellos visitan el área de construcción a diario, entonces serían las personas perfectas. Si lo desean, también pueden llamar al señor Underwood, que es el gerente del proyecto, al número de contacto que ya pondremos más adelante. Where can I get more information? Progress will be updated on the City of Fort Worth website at www.fortworthtexas.gov/projects/CFW
Bomber Heights, Como, Morningside, Avenue J, Avenue K infrastructure. You can also go to www.fortworthtexas.gov and enter 102302 in the search bar on the homepage. The link to this meeting, the project map, and the project summary frequently asked questions will be linked to this project page. Y bueno, aparte de información recibida a través de esta presentación, también puede conseguir más información si visita la página de internet que se muestra aquí en esta página, el primer punto. También puede buscar en el www.fortworthtexas.gov y buscar ahí en el buscador el número 102302 y aparecerá la página de internet de este proyecto. El enlace de este video se va a incluir también en ese sitio, un mapa del proyecto, un resumen y un listado de las preguntas y respuestas que hemos dado y más. También se incluirán todo esto en este sitio de internet. The contacts again are Project Manager Chris Underwood, 817-392-2629, email john.underwood@fortworthtexas.gov, the inspector Roderick Wallace, 817-350-3321, roderick.wallace@fortworthtexas.gov, email, the call center 817-392-8306. If you have any emergencies, you can report water main breaks or sewer backups 24 hours a day at 817-392-4477, select option 1. If it's a non-emergency, you can call the same number, but you won't select the option 1, 7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday, and they're closed on city holidays. Y bueno, a las personas con quien se debe de comunicar en caso de tener alguna pregunta o situación relacionada con este proyecto sería el gerente del proyecto, que es Chris Underwood. Con él se pueden comunicar al 817-392-2629 a través del correo electrónico john.underwood@fortworthtexas.gov o también con el inspector Roderick Wallace al 817-350-3321. A través del correo electrónico roderick.wallace@fortworthtexas.gov o simplemente llamar al centro de llamadas, que es el 817-392-8306. Si tiene alguna emergencia relacionada con el agua, ya sea una ruptura de tubería del agua o problemas con el drenaje sanitario, pueden comunicarse al 817-392-4477 las 24 horas del día, eligiendo la opción número 1. Si tienen también cualquier otra pregunta relacionada con el agua que no sea una emergencia, pueden llamar al mismo número, el 817-392-4477, sin seleccionar la opción 1, todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Thank you. Chris, we don't have any questions in chat. Does anyone have a question they want to ask right now? Or do you want to see a slide again? Okay. Going once, going twice. Any questions? Okay. Darina, did you have a question? Freddie, do you have a question? No, I don't. Thank you. Judy Johnson, do you have a question? Okay, and we have one call-in user if you have a question. Okay, thank you for attending. As Chris said, we will have all of this information on that project page. It'll probably be Monday before everything is posted. Thank you, everybody.
Good night. Good night. Thank you.